que está de guardia. Con la finalidad de pedir apoyo a los comerciantes del Mercado 2 y del Huequito, esta mañana un grupo de bomberos recorrieron dichos centros de abastos para poder preparar sus alimentos debido a que ellos también se encuentran en alerta máxima contra el coronavirus. Teddy Tello, teniente de la compañía de bomberos, señaló que actualmente todo el personal se encuentra en alerta roja. Vienen atendiendo cualquier tipo de emergencia, motivo por el cual se encuentran en sus bases. Al no tener recursos para comprar los productos de primera necesidad, salieron a pedir apoyo. Asimismo, el hombre de rojo indicó que su trabajo actualmente es acudir ante cualquier emergencia, incluso prestar apoyo a pacientes que no pueden ser llevados en motocar al hospital, porque no hay. Finalmente, Teddy Tello agradeció el apoyo de la población en general y pidió a la misma quedarse en casa, ya que ellos como parte de la seguridad vienen dando la vida. Lo que estamos haciendo, estamos visitando al empresariado que aún está en actividad comercial, para ver en qué medida pueden colaborar con los bomberos, para el personal que está haciendo guardia permanente, prestos a brindar el apoyo a cualquier emergencia que se presente, temas de accidentes o incendios, ¿no? Y vemos que la población está colaborando voluntariamente, porque consideran que los bomberos, nuestra misión es servir, ¿no? Están colaborando todos los negociantes por acá, y justamente esta alimentación, esta colaboración que nos están haciendo llegar, de repente no sea solamente para el cuerpo de bomberos. De repente también nosotros vamos a ser extensivos, vamos a compartir de repente a otros lugares que tienen también necesidades como el cuerpo de bomberos. ¿De qué manera se está subvencionando con la compañía de bomberos sabiendo que en esta emergencia también ustedes están en alerta máxima? Exacto. Normalmente casi todos los cuarteles del país, lo que los bomberos normalmente se subvencionan para su alimentación, entre ellos es la famosa chanchita, ¿no? Todos colaboran y de ahí se junta un dinerito para comprar los víveres para el desayuno, para el almuerzo o para la cena. Es así como nos estamos sosteniendo durante todo este tiempo y el tiempo que va a durar toda esta pandemia que se ha dado lamentablemente en nuestro país. ¿Ustedes de qué manera están apoyando en el tema del coronavirus, sabiendo que es una enfermedad que, en este momento están las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden cumpliendo este papel? Mira, en verdad la participación de los bomberos es constante y activa. Si bien nosotros tenemos la limitación de poder evacuar pacientes que tienen estas sintomatologías, pero no lo estamos haciendo justamente porque no tenemos la indumentaria. Lo que nosotros es derivamos, cuando nos hacen un llamado referente a eso, derivamos a un ente correspondiente para que ellos toman las acciones del caso. Lo que nosotros estamos atendiendo son accidentes vehiculares, extracción de personas, accidentes en casa, porque eso es lo que se está dando hoy en día en mayor proporción, puesto de que las familias están aglomeradas en sus hogares, pasan accidentes en la casa y nosotros estamos atendiendo esos al llamado de la población. ¿Cuál es el número ante la emergencia que presente algún poblador? Mira, estamos normalmente el número de emergencia de los bomberos es el 116, pero este número como que colapsa por momentos, por el que está recontra saturado, y lo que hemos habilitado es un número fijo, que es el 042-52-33-33. Es el número que pueden llamar las personas. ¿De qué manera ha visto la participación de los comerciantes en el mercado? Muy agradecido, por cierto, a la población, porque está colaborando con sus bomberos, porque yo siempre he dicho que los bomberos no es de una institución, es del pueblo, y nosotros estamos prestos a servirlos, a atenderlos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Están colaborando todos y nosotros nos sentimos pues muy conmovidos por ese gesto, porque el ciudadano sanmartinense siempre ha tenido ese gesto solidario de colaborar con su institución.